buenos días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, CAMACOL, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. CAMACOL está en el momento más feliz del año, en el momento que más trabajo tiene, pero que más también le rinde a esta comunidad que tanto quiere. Mañana, lunes, comienza el 35 Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, que se celebra en el precioso Hotel Biltmore de Coral Gables. Mañana entran a jugar todos los factores que se desencadenan en este Congreso. Más de 20 y tantos países latinoamericanos representados por sus líderes empresariales en sus cámaras de comercio, más los líderes empresariales de muchos países de Europa y de Asia, que también vienen mañana y que entre todos vamos a hacer el Congreso cada vez más grande, convirtiendo, como una vez ya se ha dicho varias veces, de Puerta de las Américas en Puerta del Mundo a nuestra comunidad. Y para darle la bienvenida a esas personas y para explicarles a ustedes, queridos amigos, cómo va a ser el Congreso y lo que vamos a hacer este año, tengo el privilegio y el honor de tener conmigo hoy en nuestro programa a nuestro querido presidente de CAMACOL, a nuestro amigo y hermano y presidente, Mario Gutiérrez. Así que, Mario, bienvenido y bueno, gracias por estar. Muchas gracias, Fernando, por esa introducción. Indudablemente, yo siempre digo una frase, que cada año el Congreso es mejor. El año pasado dije que el 34 Congreso Hemisférico, que ya realmente, como tú bien dices, debe ser mundial, no hemisférico, porque ya tenemos país, hay representaciones de Asia y de Europa, grandemente. Este año, por ejemplo, de Asia, de China, nos llegan alrededor de 100 delegados a formar parte del Congreso Hemisférico, que ellos ven la gran oportunidad que tiene su país haciendo negocio exactamente principalmente con la América Latina. También este año tenemos, creo que son 75 compañías de Polonia, que es otro imperio comercial de Europa, que formarán parte de este Congreso. Quiere decir que ya este Congreso se está haciendo no un Congreso de aquí de regional, sino un Congreso mundial. Yo creo, como bien dije anteriormente, siempre digo que el Congreso este va a ser muy grande, pero el próximo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque año tras año vemos que se nos unen más países, más cámaras de comercio, más comerciantes, y el comercio es, yo diría que es la llave, la puerta de todo el mundo, porque el comercio representa vender y comprar. Tú compras lo que tú necesitas en tu país, que produce otro país, que para esa producción pues se necesita la mano de obra y toda el engranaje que eso lleva, y tú vendes a su vez a esos países lo que produces tú. O quiere decir que el comercio en realidad es una base muy grande de prosperidad para todas las naciones. Así es, el comercio es decía los teóricos de hace muchos años de la economía, que el comercio saca de los pueblos lo mejor, porque según la teoría comercial, pues uno vende lo que mejor hace y compra lo que mejor hacen otros. Y eso hace que los países se especialicen en hacer cada vez más lo que mejor hacen y en dejar de hacer lo que peor hacen para comprárselo a los demás. Y eso hace que el desarrollo, el crecimiento, la prosperidad sea común para todas las partes que participan en el comercio. Muchas personas creen que solamente hay que fomentar las exportaciones, pero es un error gravísimo, porque el comercio es una calle de dos vías, y si tú no le puedes comprar, ellos no te pueden comprar a ti, porque ¿con qué te van a comprar si no tienen dinero? Es decir, ahí tiene que haber una cierta
equilibrio, que es la clave de las relaciones humanas, el equilibrio entre los que compran y los que venden, aunque ese equilibrio no es exacto, no es cero entre todos los países, pero sí hay un cierto equilibrio, porque tú no puedes comprar más de lo que puedes pagar, ni nadie te va a comprar más de lo que puede tampoco pagar, por lo tanto hay un cierto equilibrio implícito en la esfera comercial, como tú muy bien dices. Te interrumpí, estabas hablando de... No, 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 al contrario. Yo creo que has mencionado exactamente lo que iba a mencionar yo, que la importancia del comercio, pero no es solo el comprar, que es muchos países intercambian esos productos, hacen un trueque de productos, desde que en muchos casos no hace falta ni el dinero, el capital, sino porque cada país necesita vender lo que produce y el otro país necesita obtener lo que no produce. Y puede haber inclusive un intercambio de productos entre ellos mismos. Como bien dije, yo creo que cada año los congresos hemisféricos se harán más grandes. Y ya no es un congreso hemisférico, ya es un congreso mundial. Esa va a ser una propuesta mía ahora cuando celebremos del 2 al 5 de... O sea, es el próximo lunes que ya comenzamos esto. Este Congreso 35, tratar de cambiar el nombre en vez de Congreso Hemisférico, ponerle Congreso Mundial. Yo creo que todo el mundo, me luce a mí, que van a estar de acuerdo con eso, porque no podemos dejar sin mencionar a esos países de Asia, a esos países de Europa. Por ejemplo, Turquía es un país muy vaya, que son comerciantes natos, toda esa población, y se nos une también al Congreso. Esperamos la cooperación y esperamos la asistencia de todo aquel, no solo el que haga negocios, todo aquel que quiera ver las diferentes producciones de otros países. Que nos acompañen el lunes en el Billboard, cuando vamos a hacer la exhibición allí de todos los productos, todas las cosas, todas las cámaras, y comenzaremos el Congreso Hemisférico. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a nuestros amigos televidentes que el Congreso es, la asistencia es absolutamente gratuita. Usted se inscribe, se registra cuando tiene que, va a ir a almuerzos que cuestan dinero, por supuesto, cuando va a comidas, cuando va a ciertas actividades donde hay que pagar para tener un bus, para tener una exposición, pero para asistir a las sesiones y escuchar, para conocer a las personalidades del mundo que vienen y si participan interactivamente en esas discusiones que tenemos todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, porque hasta por la noche hay actividades de cine. Porque no hemos dicho que este congreso desde hace 4 años incluye un festival de mercantilidad de la cosa de media, es decir, no es un festival de cine, no es un festival de televisión, es un festival de comercio de cine y de televisión. Es un festival donde los productores se ponen de acuerdo con todos los países para hacer producciones conjuntas, para intercambiarse programas de radio, de televisión y de cine. Para todo eso, hace 4 años que exitosamente también es una de las actividades que estamos haciendo en el Congreso. Y todo eso empieza mañana, lunes, y los invitamos, ustedes están invitados todos a que puedan ir y vamos a continuar explicándole a ustedes en el resto del programa lo que vamos a hacer en esta semana. Así que no se muevan de ahí, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con la segunda parte del comentario. Buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos en este canal les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Como decíamos en la parte anterior, para los que sintonizaron ahora, para los que estaban, se despertaron tarde hoy domingo, estaban desayunando, encendieron sus televisores y de pronto nos ven ahí, el programa de hoy es un programa extraordinariamente inteligente para nosotros, porque es un programa que les va a explicar a ustedes todo lo que está pasando y va a pasar esta semana en el Hotel Biltmore con ese congreso
de cámaras de comercio, que como muy bien decía en la primera parte del programa nuestro presidente, pues es un congreso que ya no solo es hemisférico, que es un congreso mundial. Porque ya hace muchos años que nuestra Secretaría Permanente participa a España y todas sus provincias y todas sus cámaras de comercio, que ha participado rigurosamente y consecutivamente China, que ha participado otros países en forma alternativa, pero que este año masivamente empieza a venir Polonia. Y Polonia no solo viene con 70 y pico de empresas, como decía el presidente, sino también vienen dignatarios de ministros, vienen personas, porque este año se cumple el 25 aniversario de la entrada de Polonia al mundo libre, la salida de Polonia de aquella organización que se llamaba el CAM y todos aquellos socialistas, y Polonia se incorporó al mercado común, se incorporó a la Unión Europea, se incorporó a la esfera del comercio libre. Y Polonia está muy feliz y muy orgullosa de esos 25 años. Precisamente se cumplen en esta semana que vamos a celebrar aquí. Vamos a tener el honor de tener con nosotros dignatarios polacos. Estábamos conversando con nuestro presidente, que hemos estado, bueno, pues tenemos tantas cosas que decirle que muchas veces no sabemos por dónde empezar. Y creo que una cosa interesante es explicarle a ustedes el orden consecutivo que tiene el Congreso. Es decir, tenemos una actividad mañana, que es el lunes, el día que llegan todas las delegaciones, se inscriben, y siempre tenemos una actividad inicial donde se reúnen todos los miembros del Congreso internacionalmente, es decir, todos los directores, los presidentes de las cámaras que concurren para tener una reunión entre ellos y una reunión privada. Y posteriormente pues tenemos un encuentro este año entre Polonia y China, porque vienen por primera vez algunos de ellos y se van a conocer mutuamente para poder arrancar lo que es la actividad del Congreso, que se empieza con la corte de cinta a las 6 de la tarde, y donde se inaugura oficialmente el Congreso y se inaugura la exposición internacional que siempre hacemos, donde la gente trae las muestras de los productos que traen. Este año tenemos una concurridísima también matchmaking, que llamamos nosotros, es decir, una ronda de negocios, una rueda de negocios, hay muchas maneras de llamarles, una reunión donde todos los participantes que compran y los que venden se reúnen para hacer negocio, porque la esencia es el negocio. Y como muy bien decía nuestro presidente, pues la aldea global, que es el mundo, ya se ha quedado chiquita el nombre del Congreso Hemisférico, y estamos tratando, como decía él con mucha razón, pues que reconocer que la realidad reconozca la vida, es decir, ya esto no es un congreso hemisférico, es un congreso totalmente de naturaleza global, como esa aldea global que tenemos, donde levantamos el teléfono y hablamos con el último rincón del mundo, donde a través de todos los medios de comunicación, por vía satélite, por vía de todo tipo electrónico, pues estamos comunicados, y donde es simpatiquísimo. Yo ayer estaba, por ejemplo, en mi casa, salí un momentico con mi esposa en el carro y sonó el teléfono, y estaba hablando con un hijo mío en Europa que estaba en la calle contándome que estaba en una feria, y yo estaba en la autopista, es decir, en la autopista de Miami, estaba hablando con un hijo en una feria comercial en España. Así que imagínense ustedes qué significa eso. Significa que se acabó la limitación y que ya todos somos un solo mundo. Y por eso es esa expresión de nuestro presidente de que tenemos que ser un congreso mundial. Así que le devuelvo la palabra al presidente, porque ya ha abusado de su bondad y ha hablado mucho. No, al contrario, tú eres una persona que lleva muchos años trabajando en el Congreso. Eres un gran colaborador nuestro aquí en la Cámara por muchos años, con muchos conocimientos. Y te agradecemos al contrario tu participación siempre en los congresos hemisféricos. Mencionaste a la industria del cine. Eso es una industria que mucha gente piensa que es nada más que ir al cine y ver una película. Pero el desarrollo de esa película conlleva a un beneficio extraordinario para el lugar donde se filman esas películas. Por ejemplo, nosotros estamos tratando ya en los últimos años de hacer de Miami una industria del cine, y lo estamos logrando poco a poco. Es una industria limpia,
es una industria en la cual se gastan millones de dólares que benefician a todos, beneficia a la ciudad o el lugar donde se realiza, beneficia a la población porque muchos de ellos van a ser contratados para actuar en esa película, beneficia a los hoteles porque esas personas se van a hospedar en esos hoteles, a los restaurantes porque van a ir allí a los restaurantes a comer o, todos los días. Quiere decir que la industria del cine, y es una industria completamente limpia, no es una industria de que produce gases ni produce humo, ni mucho menos. O sea, estamos tratando de hace años eso, lo estamos consiguiendo. Cada año ya se hace más fuerte la industria del cine aquí en el sur de la Florida. Y estamos muy complacidos con la labor que se está realizando en ese sentido. Y es una de las tantas cosas que se consiguen con los congresos. Los congresos es una reunión que hay anualmente de todos los comerciantes del mundo prácticamente ya, con los comerciantes de aquí de los Estados Unidos, en el cual hay un intercambio de, como dije anteriormente, de compra y venta, que lleva a un beneficio para todos los países esos que forman parte de los congresos. Nosotros incluso en Camacol, y esto es bueno que los televidentes lo sepan, estamos trabajando un año entero para cosechar lo que cosechamos en el Congreso. Este año hemos tenido durante 8 meses un seminario mensualmente en Camacol precisamente sobre la base de qué cosa hay que hacer para exportar, para fomentar que nuestros pequeños empresarios tengan un horizonte empresarial mayor. Y les hemos explicado durante en cada uno de esos seminarios por las mejores personas que se lo podían hacer, por los líderes de las organizaciones como Enterprise Florida, como el gobierno federal en el Departamento de Comercio, como el Banco de Importaciones y Exportaciones de los Estados Unidos, que ayuda a financiar las exportaciones. Y hemos estado incluso con nuestros amigos, los agentes aduanales, que les han explicado a las personas los procedimientos, la logística, etcétera, que conlleva el proceso de importación y exportación, porque exportar es algo que agranda el horizonte de la empresa. Muchas veces la industria, la producción local, tiene una camisa de fuerza determinada porque las personas localmente ya conocen el producto y lo consumen, pero podemos seguir creciendo cuando exportamos a otras partes. Y esa ha sido una de las tareas de Camacol, fomentar ese comercio internacional. Y esto es parte, este es el colofón de esas cosas. Bueno, se me volvió a acabar la segunda parte, porque cuando la conversación es interesante, pues acabamos rápido el tiempo, así que no se muevan de ahí, que regreso enseguida con la tercera y última parte de Comentarios. Muy buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. En el día de hoy, felizmente, celebrando por anticipado lo que vamos a empezar a hacer mañana en Camacol, que es el Congreso Hemisférico de Cámaras de Industria y Comercio Latinas, que, como ya hemos estado explicando, pues ya se nos está quedando chiquito ese nombre, porque además de las Cámaras de Industria y Comercio Latinas, están viniendo las Cámaras de Industria y Comercio Europeas, Asiática, viene China. Estamos haciendo, además del Congreso de Naturaleza Comercial, con un intercambio empresarial que el año pasado ascendió casi a 400 millones de dólares las cosas que se contrataron. Este año, además de eso, y lo empezamos a hacer el año pasado, tenemos también una especie de matchmaking de inversiones, donde los bancos de inversión y donde las empresas que necesitan capital, pues también tenemos una cierta ronda de negocio de esa naturaleza. Es decir, hemos estado complementando lo que empezamos a hacer hace 35 años, haciéndolo cada año mejor, cada año cubriendo más esferas de lo que es toda la vida empresarial.
y hasta toda la vida social, porque estamos incluso desarrollando cosas que nunca se habían hecho, como es el comercio de medios, de televisión, de radio, de cine, que es algo que, como explicaba el presidente en el segmento anterior, es algo muy enriquecedor. Es algo que trae solamente beneficio, que no trae ningún perjuicio ni para el medio ambiente ni para nada. Y que sencillamente, además de todos los beneficios económicos, trae un beneficio que no se puede tocar, no es tangencial. Es un beneficio de naturaleza que nuestra zona, nuestra querida comunidad, está en todas las pantallas del mundo. La gente ve ese bello Miami que tenemos, ese bello sur de la Florida, lo ve en los programas de televisión, en las películas, y cada vez nos hemos convertido en la séptima ciudad del mundo en ser atractivo turístico, según una survey que ha hecho una empresa inglesa que se dedica a eso. Estamos en el séptimo lugar del mundo, por encima de muchas capitales europeas y del mundo. Y realmente eso es debido al esfuerzo colectivo de toda esta gran comunidad que durante años hemos sido amistosos con los que vienen, hablamos 180 idiomas, somos la capital del continente para los negocios, para el turismo, para dar la bienvenida al mundo entero. Y que ahora con el Canal de Panamá ampliado, pues acabamos de inaugurar incluso las obras finales ya del puerto para el engrandecimiento de esa tarea comercial que tiene el sur de la Florida, que cada vez se ha convertido más en una capital comercial del mundo. Y bueno, estamos conversando con eso, con nuestro querido presidente, nuestro querido Mario Gutiérrez, que nos está hablando del tema. Y a veces no lo dejo hablar mucho, pero... No, como dije anteriormente, tú conoces todas las interioridades de la Cámara y de los Congresos. Yo no quiero terminar sin darle las gracias por la participación en este Congreso y todas las personalidades que vienen a este Congreso, para los oradores, para las personas que van a desarrollar diferentes seminarios y sobre todo para los empleados de aquí de la Cámara. Estos empleados que sinceramente les estoy muy, muy agradecido, están trabajando día y noche para buscar el buen funcionamiento de este Congreso, que este año, como dije anteriormente, va a ser mucho mejor. Estamos, la Asociación Interamericana de Cámaras de Comercio, AIGO, va a formar parte de este Congreso. Vienen, como dije anteriormente, muchos delegados de países nuevos que vienen aquí, y todo eso ha sido manipulado o manejado por nuestro personal aquí, que trabajando día y noche por tratar por todos los medios, y no solo tratar, que lo consiguen año tras año, que sea siempre el mejor congreso que se celebra aquí. Yo creo que es una gran suerte, una bendición que nosotros hemos tenido también, que hay que mencionar eso, que el sur de la Florida ha contado con el mejor liderazgo empresarial y social. Podremos criticar lo que mucha gente ha hecho o no ha hecho, pero siempre han sabido mirar para el futuro. El liderazgo de los últimos 50 años, que desde que esto era un pequeño pueblo perdido en el mapa y lo ha convertido en esta metrópoli del mundo, a base de una construcción de una infraestructura, a base del desarrollo de la vida comercial, a base de la libertad, a base de la coexistencia entre muchas culturas. Y eso es lo que hace a Miami distinto, es lo que hace a la comunidad del sur de la Florida un atractivo enorme. Aquí todo el mundo encuentra a alguien que le va a recibir en su idioma y con una sonrisa, en un clima que es atractivísimo, una bendición. Como decía un gran alcalde que tuvimos en el pasado, cuando hablábamos de los ciclones, decía: Fernando, ese es el precio de vivir en el paraíso, los ciclones. Pero el ciclón pasa en un par de días y el resto de las bendiciones quedan el resto del año. Y yo creo que es algo que nuestro presidente ha destacado mucho y que yo quiero que darle los últimos minutos para que él también pueda invitarlos a ustedes a que concurran, a que vengan y que nos diga sus últimas palabras antes de mañana comenzar el Congreso. Bueno, pues gracias, Fernando. Yo creo que todos debemos de cooperar con este Congreso.
comienza el lunes, día 2, en el Hotel Biltmore de Coral Gables. El gobernador Scott va a cortar la cinta de la inauguración y le pedimos a todas las personas que puedan asistir. Si se inscriben para el Congreso, pues indudablemente tienen que pagar, pero pueden visitar, pueden ver lo que es un Congreso mundial que se está celebrando aquí en esta comunidad. Estos señores ya Miami, antes era, le llamaban la capital de las Américas. Ya yo estoy a punto de comenzar a llamar a Miami la capital del mundo. Aquí tenemos todos los ingredientes para hacerlo. Tenemos, como explicó Fernando, se hablan todos los idiomas, tenemos personal de todos los países, tenemos el clima y tenemos todas las condiciones para ser la capital del mundo en la actualidad. Pues yo creo que sí, y mañana va a ser a prueba, la primera prueba digamos, de esa puesta en marcha de la capital del mundo, dándole la bienvenida a 70 y tantas empresas polacas, a dignatarios, además de las empresas vienen ministros y otros dignatarios, las cámaras de comercio de Polonia, vienen las cámaras de comercio de todo el continente latinoamericano, viene la cámara de comercio que representa a las demás cámaras españolas, vienen una gran delegación de nuestros amigos de China, que vienen con un gran ímpetu, ya llevan varios años viniendo todos los años, cada vez que en forma más creciente para participar. Ha estado viniendo, no sé, por la situación en este momento coyuntural que tiene Turquía, pero Turquía ha sido un gran aliado y un gran amigo de nosotros, que ha estado participando junto con nosotros en el desarrollo del comercio. Y todo el mundo que quiere la libertad empresarial, todo el mundo que quiere la libertad comercial, todo el mundo que quiere el mejor bien para sus pueblos, pues este es el lugar, el teatro de operaciones de luchar por esa libertad de una manera única, que es haciendo negocio, es mostrando cómo toda la libertad lo puede todo y cómo realmente con este buen deseo y esta buena vibra, como dicen los mexicanos, pues estamos recibiendo a nuestros amigos. Así que les damos la más calurosa bienvenida mañana a todos ellos y a ustedes les decimos que pueden ir libremente al Congreso. Y a nuestro presidente lo doy las gracias. Pues gracias, Fernando. Por el tiempo, el precioso tiempo que nos ha dedicado a este programa. Y queridos amigos, nos vemos el próximo domingo, donde empezaremos a estudiar de lo que va a pasar a partir de mañana. Gracias.